El incendio de Castrocontrigo se inició el 19 de agosto de 2012. Durante 10 días, las llamas arrasaron un total de 11.724 hectáreas. Más de un millar de personas trabajaron en la extinción de este incendio forestal, el más grave registrado en Castilla y León en los últimos 10 años. Desde el minuto uno tras el incendio, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con otras administraciones, han diseñado y coordinado un plan de recuperación. Un año después, Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha visitado la zona donde se ha extraído la madera quemada, recogido las piñas, iniciado la generación de plantas y sembrado semillas. Un plan de regeneración y de reforestación de la vegetación. Y en este caso, los técnicos son los que determinan el cómo regenerar, si a través de esa reforestación o a través de la regeneración natural. El 70% de este terreno, el 70% de este territorio más o menos, va a repoblarse naturalmente y el resto está recibiendo ya esos tratamientos. Con el apoyo de todos, se está llevando a cabo este plan, cuyo objetivo principal es minimizar las consecuencias que dejó el incendio en el sur de la provincia de León.